comenzamos. Hola, buenas tardes, casi todavía buenos días. Ah, no, sí, buenas tardes ya. Quiero comenzar pues dándoles la bienvenida, gracias por asistir, por estar aquí, porque nos debemos este diálogo, esta conversación. Eran las 6:10. Un helicóptero sobrevoló la plaza. Sentí miedo. 4 bengalas verdes. Los soldados cerraron las salidas. Vestidos de civil, los integrantes del batallón Olimpia, mano cubierta por un guante blanco, iniciaron el fuego. En todas direcciones se abrió fuego a mansalva. Desde las azoteas dispararon los hombres de guante blanco. Disparó también el helicóptero. Se veían las rayas grises como pinzas, se desplegaron los soldados, se inició el pánico. La multitud corrió hacia las salidas y encontró bayonetas. En realidad no había salidas, la plaza entera se volvió una trampa. Aquí batallón Olimpia, aquí batallón Olimpia. Las descargas se hicieron aún más intensas, 62 minutos duró el fuego. ¿Quién ordenó todo esto? Los tanques arrojaron sus proyectiles. Comenzó a arder el edificio Chihuahua. Los cristales volaron hechos añicos. De las ruinas saltaban piedras. Los gritos, los aullidos, las plegarias, bajo el continuo estruendo de las armas, con los dedos pegados a los gatillos, les disparan a todo lo que se mueva. Y muchas balas dan en el blanco. Quédate quieto. Si nos movemos, nos disparan. ¿Por qué no me contestas? ¿Estás muerto? Voy a morir, me duele, me está saliendo mucha sangre, aquel también se está desangrando. ¿Quién ordenó todo esto? Aquí, batallón Olimpia, hay muchos muertos. Asesinos, cobardes, asesinos, son cuerpos, señor. Los iban amontonando bajo la lluvia, los muertos boca arriba junto a la iglesia, les dispararon por la espalda, las mujeres cosidas por las balas, niños con la cabeza destrozada, transeúntes acribillados. Muchachas y muchachos por todas partes, los zapatos llenos de sangre, los zapatos sin nadie llenos de sangre. Y todo Tlatelolco respira sangre. Vi en la pared la sangre. Aquí batallón Olimpia. ¿Quién ordenó todo esto? Nuestros hijos están arriba, nuestros hijos, queremos verlos. Hemos visto cómo asesinan, miren la sangre. Vea nuestra sangre. En la escalera del edificio C. José Emilio Pacheco. Esos son los versos con los que titula Las voces de Tlatelolco, y hoy nos reúne justamente una memoria que indigna, pero también resignifica 50 años, por los cuales en todo México y más allá nos congregamos de distintas generaciones para hacer eco sobre aquello que, como decía Jaime Sabines, ¿no?, tendrían que no solamente limpiar las escaleras y los pisos de esa sangre, sino la memoria. Pero no queremos que borren la memoria, sino queremos justamente preservarla, y con esa también intención de dignificar desde la memoria el derecho a la organización estudiantil, la organización de la sociedad, para exigir y demandar un derecho pleno a un sentido de universidad pública, es que pues hoy nos reunimos para convocarnos y reflexionar a propósito justamente de esta memoria del 2 de octubre, donde también el reflexionar sobre la autonomía y la universidad pública es un deber desde espacios como los nuestros, y en ese sentido pues les agradecemos que hayan aceptado en primera instancia a nuestras colegas y colegas que aceptaron abrir este panel, esta mesa redonda, pero que queremos decir que es en realidad un espacio de conversación, y convocarnos desde la experiencia de México y Centroamérica es apenas también una referencia de toda una reflexión mucho más amplia, continental, en América Latina, pero en general de todo el movimiento del mayo del 68, que también sabemos que marcó un ícono de lucha importante, en donde
fueron las tensiones que surgieron desde esa reflexión de la segunda mitad del siglo XX en el fenómeno de Córdoba, del famoso cordobazo en la Argentina, que abrió un ciclo de reflexión sobre qué significaba esa insalvable tensión entre el Estado y la universidad como un espacio al que está obligado como una instancia de, digamos, de defensa para la educación y para brindar un conjunto de conocimientos y de reflexiones para la transformación social, pero que también, inevitable e insalvablemente, también tensa nuestra relación con los espacios muchas veces autoritarios que privan la capacidad de un ejercicio libre sobre la libertad de cátedra, la autodeterminación y el autogobierno, y finalmente la capacidad de ser un espacio crítico y un contrapeso público abierto a los poderes constituidos en los espacios del Estado y sus instituciones. En ese sentido, revisar la historia de la autonomía universitaria cobra sentido si se permite que las y los universitarios analicen la situación en la que nos encontramos, ejerciendo precisamente ese sentido de autonomía, porque la universidad pública se hace contemporánea en la medida en que le resulta posible concebir también el futuro de nuestras sociedades, y es solo a la luz de la historia y la memoria de donde justamente venimos, heredada desde nuestros maestros, desde nuestras memorias previas de otras generaciones, que cobra justamente un sentido hablar del pasado y proyectarnos hacia el futuro. Cobra además doblemente sentido en la medida en que particularmente aquí desde el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica hemos también repensado desde los últimos tiempos nuestra relación también crítica frente a la centralidad que ocupa posicionarnos como un espacio crítico al interior de la propia universidad, y también haciendo un llamado importante a que esta universidad y las autoridades en la rectoría y el UNICACH misma se replanteen también el sentido de universidad al que se deben. Hace unos meses, como recordaremos, nos enfrentamos a una situación también delicada cuando se intentó entregar un doctorado honoris causa a la máxima autoridad de la Secretaría de Defensa, y en esa medida el llamado y la autoconvocatoria de esta comunidad para posicionarnos frente a esa absurda decisión que conflagró muchos de los otros intereses que son justamente los que no debe avalar un espacio como el de la universidad pública, pues permitieron también clarificar no solamente las posiciones, sino el sentido mismo de por qué no debemos una permanente y sistemática reflexión sobre las tareas elementales a las que sí se le deben invertir las energías y la defensa permanente de nuestro trabajo. Contra esa indignante decisión, la comunidad del CESMECA se posicionó. Hubieron también costos, ¿no?, de cuestionar justamente la inexistente también postura de algunos sectores de la universidad para avalar, para postular y avalar e incluso defender lo indefendible que era otorgarle la máxima distinción del reconocimiento de una universidad a una figura y a una institución que a lo largo de esta historia contemporánea en México, y en particular durante las últimas dos décadas de guerra en México, pues se ha caracterizado justamente por una violación sistemática de los derechos humanos y por haber coparticipado en una de las en una serie de acciones que están vinculadas a uno de los momentos más regresivos en la agenda de los derechos humanos en México. Frente a ello, nuestra propia colega, la doctora Mercedes Oliveira, el colega, el doctor Andrés Fábregas, renunciaron a esa máxima distinción que es el honoris causa, precisamente dignificando y haciendo ver que en momentos como tales era más importante renunciar que recibir. Frente a también esos valores de la austeridad, ¿no?, y la humildad para saberse, para hacernos ver realmente cuál es la labor elemental del reconocimiento, es que también pues tuvimos importantes enseñanzas, aprendizajes, y esta mañana tenemos pues el gusto justamente de que nos acompañe la doctora Mercedes Oliveira. También está aquí el escritor, poeta, periodista Javier Molina, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación, ¿no? También una persona que ha sido no solamente transmitido los testimonios, sino también protagonista junto con Mercedes de los acontecimientos del 68.
También está aquí nuestro colega Carlos de Jesús Gómez, investigador, colega aquí también en el CESMECA, conocedor de los movimientos sociales en la región. Nuestra compañera Amaranta Cornejo, también quien ha aceptado abrir esta parte de esta primera parte de diálogo en la mesa redonda, catedrática aquí en el CESMECA, y también conocedora de los movimientos sociales y del importante fenómeno de la comunicación social. Y bueno, yo pediría, dado que pues nos conocemos, que pues nos pudiésemos presentar para que sintamos que estamos en un espacio justo de reflexión. Creo que las interrogantes podrían ser muchas, no me gustaría que fuesen acotadas, pero frente a la memoria justamente del acontecimiento del 2 de octubre y frente al eje de reflexión elemental en el que estamos convocándonos, que es el de la autonomía y la universidad pública, y frente a una coyuntura también política en donde como institución y como académicas, como académicos, también propondremos, ¿no?, y tendremos un posicionamiento frente a la agenda emergente de las instituciones dedicadas a la educación superior y a la generación de la ciencia en México, pues creo que sería importante también pensar que tenemos pendiente una agenda de propuesta, tanto para formularla como para ejercerla y para proponerla, si es el caso, a las autoridades que en turno prometen también ciertas transformaciones en las políticas de educación superior y de investigación en el país. Así que les agradezco de antemano su interés y, si les parece, bueno, aquí está un micrófono. Podemos continuar allá desde, si te parece, Araceli, solamente mencionar nuestro nombre, de dónde venimos, y después ya abrimos la ronda de nuestros primeros expositores, para que así también pues agilicemos este espacio y comencemos esta mesa redonda. Sí. Buenas tardes, soy Araceli Calderón, investigadora de CONACYT, aquí asignada al CESMECA. Hola, buenas tardes, Jesús Solís, de aquí de CESMECA. Buenas tardes, Mario Valdés Gordillo, también profesor investigador de CESMECA. Vladimir Velázquez, tesista de la licenciatura en Historia de la UNICACH. Hola, buenas tardes, me llamo Héctor Iván, vengo de la Facultad de Ciencias Sociales. Hola, yo soy Marcela, soy estudiante del doctorado en feminismos y soy integrante de la colectiva Cereza. Lorena Álvarez, estudiante del doctorado en ciencias sociales del CESMECA. Karen Nico y vengo de la UNICH. Edgar Zulca, del CESMECA. Buenas tardes, Elmar Méndez, también aquí del CESMECA. Y Dolina Guzmán Coronado, del CESMECA. Roberto Rico, CESMECA. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Vicenç Alba, de aquí del CESMECA. Luz Reina, de aquí de San Cristóbal de las Casas. María Luisa de la Garza, de León, Guanajuato y del CESMECA. Guadalupe Catoral de CESMECA, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Ana Terrazas, de la UNICH. Buenas, Verónica Paredes, doctorante de la UNAM en Sociomédicas. Elda Madián, médico general, aquí de CESMECA. No quieren venir cerca al círculo para que no estén, digamos, pues sí, fuera de... Ah, también allá está mi piel. Hay sillas, de por sí, quiero decir que con... Bueno, para abrir la palabra solo me gustaría citar
lo que ha sido el referente del concepto de autonomía difundido por la Unión de Universidades de América Latina en el 54. Según este estatuto, la autonomía de la universidad es el derecho de esta corporación a dictar su propio régimen interno y a regular exclusivamente sobre él. Es el poder de la universidad de organizarse y de administrarse a sí misma. Dicha autonomía es consustancial a su propia existencia y no a una merced que le sea otorgada, y debe ser asegurada como una de sus garantías constitucionales. Sin más, pues le pido a Mercedes si pudiese comenzar, o a Javier. Javier, por favor. Bueno, agregaría, recuerdo ahorita en la UNAM se subrayaba también la libertad de cátedra y de investigación como un componente de la autonomía. Y bueno, es un tema de múltiples, verlo de muchas maneras. Entonces, para contribuir un poco, me voy a limitar a dar el punto de vista de mi escuela, de mi facultad de ciencias políticas, que es donde yo estaba en el comité de lucha. Desde luego es uno de los escuelas, solo que era, primero decir que el movimiento, como todos sabemos, comienza en julio. En julio nosotros ya estábamos en huelga en apoyo de la libertad de Demetrio Vallejo, de Valentín Campa, que en ese momento presos políticos. En la Facultad de Ciencias Políticas, igual que en la de Economía, de Filosofía y de Ciencias, digamos, eran la izquierda universitaria desde años antes. Por ejemplo, los comités ejecutivos de la Sociedad de Alumnos eran de esta tendencia. Mi facultad, recientemente facultad, había cambiado de escuela a facultad con el entonces director Enrique González Pedrero, quien instaló el posgrado, la maestría y el doctorado en ciencias políticas, muy poco antes, escuela todavía. Entonces ya estábamos en huelga porque era el momento en que el protagonista, según la izquierda de ese momento, de la revolución, era el proletariado, la clase obrera. O sea, había la tendencia marxista muy instalada con sus diversas corrientes, que se expresaba en diversas corrientes políticas. Por ejemplo, el Partido Comunista Mexicano, el Movimiento de Liberación Nacional que lideraba Heberto Castillo, el ingeniero Heberto Castillo, súper activo en el comité de maestros que también participaron, igual que los intelectuales y los artistas. El hecho es que por esto es que nuestro comité decidió apoyar la libertad de los presos políticos. La idea era la siguiente, que el régimen, el PRI, el sistema, una base fundamental en la cual se apoyaba era el control justamente de los movimientos sociales, quiere decir el control de los obreros mediante la Central de Trabajadores Mexicanos, de los campesinos, el corporativismo, ¿no?, de los campesinos y de los obreros fundamentalmente. De los obreros era el ejemplo lo que sucedió 10 años antes, más o menos, con el movimiento ferrocarrilero, cuyo líder, Demetrio Vallejo, había ganado limpia y libremente las elecciones del sindicato de ferrocarrileros por una abrumadora mayoría. Por alguna razón se usa mucho eso actualmente, ¿no? Y por una abrumadora mayoría de votos ganó la votación. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues eso, que fue reprimido brutalmente. Todos los ferrocarrileros, muchos presos políticos. Él era el emblemático, hasta la fecha, Demetrio Vallejo. Esa era la idea, y tal lo era que efectivamente, ¿verdad?, no se permitía ninguna sindicato independiente, ningún sindicato libre, tampoco organización campesina, salvo que estuviera en la clandestinidad, o sí, salvo de esa manera
había la lucha campesina y la obrera. De esta manera, cuando el 26 de julio se reprime a ambas manifestaciones de ese momento, la universitaria, que se hacía por el apoyo a la Revolución Cubana, el aniversario, y era el Politécnico, que había sufrido la represión policíaca días antes, pues en el, como ya se sabe, en un enfrentamiento, una algarada, como pensó el gobierno, que desde ese momento pensó que era una cuestión pequeña, ¿no? Digamos. La verdad, la mayoría más o menos se veía así. En la universidad, no tanto, porque desde que hubo ya una unión del Politécnico con la universidad, desde luego esto ya, ya era ya algo distinto, porque esto ocurría por primera vez en la historia, ¿no? Que las dos instituciones educativas, la universidad y el Politécnico, confluyeran en un solo movimiento estudiantil. Entonces, a raíz de esa represión es donde empieza, se demuestra si esta historia de la represión ya es una historia de, para sostener el régimen, en este momento había llegado a un límite por múltiples razones de autoritarismo y todo, que se han dicho mucho, era imposible que se permitiera una manifestación al Zócalo, era la idea, ¿no? Pues se realiza la primera y de ahí sigue avanzando el movimiento. Y entonces sigue ya cambiando el esquema ideológico de que el proletariado, ¿no? Pues ahora el sujeto es el movimiento estudiantil. Porque se dice, bueno, el pliego petitorio del movimiento 68 tiene todo menos académico, estudiantil. La explicación es esa, que los estudiantes, desde mi facultad, pues nuestras demandas políticas eran políticas, es decir, la libertad de los presos políticos. La derogación del artículo 145, que era el segundo, 145 bis del Código Penal, que era el segundo punto, está de la mano con el anterior, porque es el instrumento jurídico que usaba el gobierno para reprimir. O sea, el delito de solución social te permitía al gobierno pues meter a la cárcel a alguien porque estaba diciendo libertad de los presos políticos, pintando en una pared, y con esa disolución social, y de ese delito estaban acusados. Entonces se pedía la derogación de ese delito. Con esto pues se quitaban, ¿no?, dos bases del sistema político con estas dos demandas. Las demás ya son consecuencia de la represión del cuerpo de granaderos, etcétera. Y es así como comienza y se va desarrollando el movimiento, que culminó tal como dices ahora. Mientras tanto, pues se va todo lo que se ha dicho, el movimiento de rebelión juvenil que había prácticamente venía desde los 50 con el Rebelde sin Causa de James Dean, el rock de Elvis Presley. En ese momento es una década de los jóvenes, de la manifestación de los jóvenes, de la literatura, el cine, etcétera, ¿no? Para abrir fuego podría estar bien así. A ver, yo quisiera hablar un poco de lo que se ha estado discutiendo ahora, de quién dio la orden de la masacre, ¿sí? Bueno, es una interrogante que quizás no se podrá contestar ya, ¿verdad? Díaz Ordaz no estaba en México, ¿verdad? Estaba fuera de México el 2 de octubre. Quien estaba al frente del gobierno era Luis Echeverría. Y Luis Echeverría fue precisamente el que decidió y manipuló toda la represión del que ha hablado el compañero, ¿sí? ¿Verdad? La represión estudiantil, ¿verdad?, no fue sino una prolongación de la represión que se dio con los maestros, se dio con los obreros de muchas fábricas en donde pues estaba luchando contra el caciquismo, contra
el caciquismo, ¿cómo se llama? Charro, sí, el caciquismo charro, ¿verdad? Y era una lucha que se fue extendiendo por todas partes. Yo quiero contar una anécdota que siempre me ha hecho mucho ruido. Yo era maestra de la Escuela de Antropología, pero también de la Nacional, también de la Ibero, ¿sí? Y en la Ibero era yo maestra de antropología de la hija de Echeverría, precisamente Estercita. Y Estercita llegaba a clases con sus policías y yo siempre los sacaba, ¿verdad? Pero el día anterior, al 2 de octubre, Echeverría me mandó una nota con uno de los policías. Y la nota decía: maestra Olivera, yo les recomiendo a usted, a los maestros de la Ibero y a los estudiantes, que mañana no participen en la manifestación porque tengo entendido que va a haber problemas. ¿Sí? ¿Verdad? Esto siempre me ha hecho mucho ruido, ¿verdad? Porque ¿quién dio la orden? ¿Sí? Es para mí muy sintomático, ¿no?, el hecho de que nos haya avisado, ¿verdad?, a los compañeros de su hija y a sus maestros que no fuéramos a la manifestación. A mí me parece esto como algo, a ver, muy significativo, porque la Ibero era una, a pesar de ser una escuela pues que nosotros considerábamos de derecha, de los ricos, ¿verdad?, y que costó trabajo que se aceptara en el comité de huelga, se discutió mucho, ¿verdad? Era la Ibero era la que estaba al frente siempre en las manifestaciones y estaban presentes los compañeros, los riquillos, así les decíamos, ¿verdad? Entonces fue, a ver, cómo a ver, el aviso, ¿verdad?, como que nadie le hizo caso, ni pues yo lo pasé a las autoridades y a los estudiantes, pero se rieron absolutamente, ¿no?, de lo que decía Echeverría. Es a ver, en el momento mismo de la masacre y de la orden, directamente podemos decir que había un problema en el ejército también, ¿sí? Esto no está suficientemente documentado, pero había una disidencia dentro del ejército por primera vez desde la Revolución Mexicana, que el ejército había sido un símbolo, ¿verdad?, de pues de la nación, ¿verdad?, y de la unidad. Pero fue muy importante el hecho de que hubieran estos dos grupos en Tlatelolco, ¿sí? Porque yo vivía en el edificio Chihuahua y como estuvieron las cosas, ¿verdad?, mis hijos estaban arriba y esa reflexión que leyó Pablo pues es parte del testimonio que le dimos a Elena Poniatowska, ¿sí? Estaban mis hijos arriba en el edificio Chihuahua, habíamos estado abajo, cuando yo vi el helicóptero les dije: súbanse, súbanse. Me saludan cuando lleguen al edificio, al departamento, creo era el cuarto, era en el cuarto piso. Entonces, lo último que yo vi antes de del bombardeo fue a mis hijos saludándome, ¿verdad? Y yo, cuando pude volver a abrir los ojos, porque nos agachamos todos, nos tiramos en el suelo, pues estaba la ventana donde estaban mis hijos ametrallada,
¿sí? Entonces, ahí también estaba uno de los hijos de Margarita Nolasco. Entonces, pues cuando nos, la policía y el ejército nos sacó de la plaza, a los que estábamos vivos, ¿verdad?, que pudimos correr, nosotras no nos fuimos, sino nos quedamos en el edificio Chihuahua, en la parte de abajo. Y allí precisamente nos tocó ver la confrontación entre el ejército que estaba puesto del otro lado de la plaza con los tanques, ¿sí? Fundamentalmente eran tanques, pero había también soldados, ¿sí? Con sus fusiles. Y del lado del edificio Chihuahua, tomado el edificio Chihuahua por el batallón Olimpia, ¿sí? Se suponía el batallón Olimpia estaba apoyando al ejército, ¿sí? Pero en un momento dado lo que pasó es que incluso ya la plaza sin estudiantes seguía disparando el ejército contra el batallón Olimpia, ¿sí? Y al principio, cuando empezó el bombardeo y que iba dirigido específicamente a donde estaban estos señores de la mano blanca, ¿verdad?, del guante blanco, precisamente fue, ¿verdad?, un enfrentamiento entre los dos grupos, ¿sí?, ¿verdad? Esto no quiere decir que no hayan querido, pues, disolver al grupo de estudiantes, a la manifestación y a nuestros acuerdos, que precisamente estábamos acordando que por las Olimpiadas, ¿verdad?, íbamos a suspender 15 días nuestras manifestaciones. Ese fue el último acuerdo antes del bombardeo y antes de que la mano blanca empezara a disparar también. La mano blanca iba a disolver el movimiento. El cruce de los dos fuegos fue terrible, ¿verdad? Y eso yo creo que fue lo que realmente causó un gran número de muertos, ¿sí? Porque incluso estaba la Cruz Roja recogiendo en determinado momento a los heridos en la plaza, ¿sí? Y seguían disparando unos y otros, ¿verdad? Y cayeron gente de la Cruz Roja. Nosotras ya habíamos logrado subir al departamento y encontramos a nuestros hijos acurrucados en el baño, asustadísimos, ¿verdad? Pero estaban vivos, ¿no? Afortunadamente. Margarita tenía otro hijo, ella ya murió, tenía otro hijo, el Carlitos, que era miembro del consejo, ¿sí? Y estaba en la parte donde estaban los que estaban hablando, ¿sí? Y estaba como loca, ¿sí? Entonces, a cada rato quería asomarse por la ventana con sus cabellos pintados de amarillo todos. Entonces, bueno, yo la iba a traer y la jalaba. Y fue entonces que pude ver, ¿verdad?, en esas idas a la ventana, que pude ver estas cuestiones, ¿verdad?, de cómo ya estaba la plaza vacía, toda llena de sangre, los muertos tirados, cómo seguían disparando unos con otros, ¿verdad? Entonces, no era solamente el problema estudiantil, ¿sí? Allí el problema que no se ha analizado es el problema de esta separación, de esta división, de este intento de golpe de Estado, saber qué era, ¿verdad?, que ya estaba previsto también con lo de Echeverría, ¿sí? Es para mí muy importante, ¿verdad?, pensar que la verdad histórica no se ha podido dilucidar. Salió en la jornada una notita hace días
donde, no me acuerdo quién es, una compañera, hace un testimonio de que en la embajada en París, estando con Echeverría, Vilma Fuentes, sí, estando con Echeverría trabajando, de repente le preguntó quién fue el que disparó el 2 de octubre del 68, y realmente se puso muy mal, ¿sí? Él, eso platica Vilma en su escrito, y que lo único que le dijo, ¿tuviste miedo? Y ella le dijo, sí. Entonces él dijo, yo también, ¿sí? Y agachó la cabeza y se fue, ¿sí? Decir, es para mí realmente, bueno, son una serie de pequeños elementos que a mí me hacen pensar, ¿verdad?, que fue Echeverría, secretario de Gobernación, a cargo de la presidencia en ese momento, ante un problema del ejército con toda la cuestión del movimiento encima, ¿verdad?, que pues dio la orden, sí, ¿verdad? Esto, bueno, pues es una suposición, ¿verdad? Pero yo creo que da cuenta del grado de presidencialismo que vivimos y que vivíamos desde esa época y que ha sido creciente desde entonces, sí. Yo quiero decir que para mí el 68, viéndolo ya a la distancia, es el momento en donde se consolida, ¿sí?, a la juventud, a los jóvenes, como sujetos históricos de nuestro país, ¿sí? Yo recuerdo que los Beatles, pues no sé cuándo iniciaron, pero por allá de los 60, ¿verdad?, fines de los 50, los 60, ¿verdad?, eran un grupo joven, ¿sí?, que abrió, ¿verdad?, la presencia de la juventud en la historia mundial a través de su arte, ¿sí? Pero poco a poco, en el 68, tanto en Europa como en México, en América Latina, los jóvenes hacen presencia y desde entonces son sujetos importantes, activos en la historia de nuestros países, ¿sí? ¿Verdad? Esto, dan cuenta de esto en Centroamérica, pues todas las revoluciones, ¿verdad? En Sudamérica lo mismo. Bueno, yo quiero terminar mi pequeña intervención con una anécdota. En el edificio Chihuahua, mi compañero Luis Reyes un día me fue a buscar y me dijo, mira, no encuentro esta dirección, dice edificio Chihuahua tal número y no la encuentro. Él trabajaba en una agencia de venta de automóviles. Entonces le digo, mira, no, es que tiene dos puertas el edificio Chihuahua, tienes que entrar por la otra. No, acompáñame. Y fuimos a buscar la dirección. Y después de tocar varias veces, nos abrió una señora, ¿sí? ¿Qué quería? Pues busco a tal señor porque tengo que entregarle un automóvil, un Volkswagen. Y no me lo puede entregar a mí, no, necesita firmar él porque no sé qué, no sé cuándo. ¿Solo él puede firmar? Sí, solo él. Bueno, entonces nos abrió la puerta y estaba el tal señor sentado en un sillón, totalmente perdido, nada más diciendo, los enterramos vivos. Cuando nos vio entrar, dijo, ¿ustedes saben que los enterramos vivos? ¿Ustedes se acuerdan que los enterramos vivos? Y la señora nos dijo, no le hagan caso, es que era un mando de la policía
y le tocó abrir zanjas en, para enterrar a los muertos del 68, ¿sí? Entonces está ido de la cabeza, ¿sí? Bueno, pues era un policía, ¿sí? Solamente esto me hace pensar que los soldados y los policías también son humanos, ¿sí? Mira, y que a veces no pensamos en que lo son. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes, compartir unas reflexiones, básicamente tres reflexiones, una serie de notas a propósito del 50 aniversario del 2 de octubre. Y bueno, la primera de ellas tiene que ver con decir que, como se ha dicho ya, el movimiento del 68, pues fue uno de los episodios de las luchas estudiantiles pues más conocidos, más dramáticos, más trágicos, pero también para dimensionar su relevancia es necesario reconocer que pues antes del movimiento pues hubieron muchas y diferentes luchas y que los estudiantes en América Latina pues han participado activamente a lo largo prácticamente de todo el siglo XX, han acompañado además desde reivindicaciones estudiantiles propiamente al interior de las universidades, pero al mismo tiempo pues han acompañado diferentes movimientos campesinos, urbanos, obreros, indígenas y muchos otros. Y bueno, como resultado pues ha sucedido lo que nos ha compartido Mercedes, pues que se han posicionado como un sujeto histórico, como una fuerza democratizadora tanto al interior de los espacios como al exterior de ellos, pues de frente al autoritarismo que ha caracterizado el sistema político mexicano. Los movimientos estudiantiles, cabe decir también que han variado dependiendo de la geografía y de las historias, pero en América Latina se han caracterizado básicamente por dos cosas. La primera es que la lógica de los movimientos estudiantiles en América Latina se ha posicionado en un contexto en que las universidades han sido un importante, han tenido un papel importante en el proyecto nacional, lo que explica pues que los espacios universitarios se conviertan en arenas políticas donde coexisten tendencias fuertemente polarizadas. Una segunda característica que también es pues una reflexión que tiene que ver con la autonomía es que precisamente la autonomía universitaria es esta, uno de los elementos que ha caracterizado a los movimientos estudiantiles en América Latina y diferentes autores pues la abordan y yo creo que conviene retomar tres aspectos que se consideran parte de esta autonomía universitaria. Por un lado la de autogobierno, que nos remite a la capacidad de la universidad para legislar sobre sus propios asuntos, que se organice como mejor le plazca y elija a sus autoridades y al rector según los requisitos que ellos mismos señalen. También la parte académica, que tiene que ver con que pues la universidad, la comunidad universitaria pueda nombrar y remover su personal académico según procedimientos, convenios establecidos por ellos mismos y que garantice la libertad de cátedra, también como ya nos comentaba. Un tercer aspecto de esta autonomía tiene que ver con la cuestión financiera, que quizás sea también la que nos conduce a pensar también los controles que provienen de órganos pues externos, ¿no? El aspecto financiero permite la libre disposición de que su patrimonio, del patrimonio de la universidad, así como la elaboración y control del propio presupuesto. Entonces, pues la autonomía ha sido una preocupación universitaria desde comienzos del siglo XX, ha dado pues lugar a diferentes reivindicaciones, a diferentes transformaciones en las legislaciones universitarias, pasando por Argentina, pero también en diferentes países de América Latina, y ha colocado, digamos, en el centro del debate la interdependencia de lo político con lo educativo. Entonces, quisiera cerrar esta reflexión, esta primera reflexión, diciendo que los movimientos estudiantiles en América Latina
han situado sus reclamos ante estructuras universitarias, el Estado, como fue el movimiento del 68, pero también ante la sociedad en general, de manera que el concepto de autonomía universitaria en América Latina se ha asociado a la idea de libertad de conciencia crítica frente a estructuras que consideran que deben ser cambiadas, asociadas a la libertad al interior de los territorios universitarios, y que por lo tanto hoy en día pues resulta necesario reivindicar y reflexionar a la luz de las realidades de cada una de nuestras universidades. Pues no se trata solamente de una cuestión histórica que terminaba con el reconocimiento del estatus autonómico, sino más bien de un debate y un desafío abierto actualmente a la luz de procesos regresivos, antidemocráticos y también de transformaciones globales que, digamos, enmarcan la relación existente entre la ciencia y la democracia. Bueno, una segunda reflexión tiene que ver con, decir que el movimiento del 68 abreva de luchas anteriores en México y en América Latina y al mismo tiempo se coloca como un punto de inflexión en la historia contemporánea de América Latina. Esto tiene que ver por distintos factores, pero por mencionar solamente tres, pues tiene que ver el contexto nacional e internacional que le precede. Por otro lado, tiene que ver con la aceptación que tuvo con la sociedad que respaldó en algún momento la lucha que se venía gestando desde la universidad, y finalmente pues con la matanza de estudiantes a todas luces injusta y trágica. Entonces quisiera recordar aquí o colocar más bien sobre la mesa esta palabra que ha colocado Raúl Álvarez Garín en uno de sus libros, que es la estela, que nos apela o nos evoca el rastro o la huella que deja algo que pasa, o nos dice que es señal o rastro de espuma y agua removida que deja tras sí una embarcación o un cuerpo en movimiento. Entonces, la pregunta que me parece importante traer de nueva cuenta es, ¿cuál es la estela que ha dejado el 68? Y entonces vemos que a 50 años de la masacre, pues mucho se ha revelado, se han publicado crónicas, testimonios, poesía, ensayos, fotografías, cine, es decir, tenemos como una diversidad de fuentes que dan cuenta de diferentes aspectos del 68, y por eso me parece importante el día de hoy, a 50 años, recurrir a la imagen de la estela para pensar qué nos ha dejado el 68. Pues bueno, el 68 modificó la realidad del país que habría en las próximas décadas. Como señala Guevara Niebla, se trató de una insurrección civil y democrática en la cual se utilizaron medios pacíficos y públicos contra un sistema autoritario y corporativo acostumbrado a cooptar, corromper y desaparecer a las disidencias que hoy en día sigue activo. El aparente reflujo de activismos derivó en algunos casos en militancias alejadas de toda institucionalidad, como fue el caso de las guerrillas, pero también a la larga nos da cuenta también de una cultura política profundamente democrática, digamos que es sembrada y cosechada también desde las universidades. Entonces, después del 68, los cuestionamientos al orden estatal mexicano y su sistema político aumentaron, evidenciándose así las contradicciones entre un orden concentrado en salvaguardar una lógica de relaciones y políticas corporativas en el contexto de una sociedad que ya había cambiado y que demandaba la construcción de nuevas pautas de sociabilidad más dialógicas, más horizontales y más democráticas. Pero bueno, también la huelga, los movimientos de 1971, de 1986 y 1987 pueden considerarse herederos también del movimiento del 68 y de luchas previas, como también así la represión que supuso estos movimientos también se puede considerar como una continuidad de la represión y de los procesos de criminalización de la protesta de los gobiernos que siguieron después del 68 también. También quisiera decir que la impronta del 68 no solamente se ve en la escena pública, sino que representó una transformación cultural y política profunda en varios niveles. Gloria Tirado, por ejemplo, nos habla de la transformación que experimentaron las mujeres jóvenes que participaron del movimiento en sus relaciones cotidianas. Era una época en donde la invisibilización de las mujeres en la escena pública era aún mayor, y fue el movimiento del 68 un espacio de empoderamiento y reconstrucción cultural. La huelga, las lecturas, el trabajo colectivo, las brigadas,
transformaron a sus participantes, quienes no volvieron a ser las mismas ni los mismos en el espacio privado ni en el público. Entonces, bueno, un gran legado nos deja el 68 y el día de hoy, pues, me parece necesario recordarlo. Al mismo tiempo, me parece necesario pensar que los jóvenes, si bien participaron como referente fundamental en movimientos estudiantiles, su lucha y su participación no se agota ni queda aislada en este espacio, sino más bien que actualmente, desde entonces y actualmente, se puede pensar sus luchas de manera transversal y relacional con diferentes movimientos y luchas sociales. Entonces, esto me lleva a pensar la tercera reflexión, que tiene que ver con pensar Tlatelolco para comprender Ayotzinapa es hoy en día fundamental. Así nos lo dice Sergio Aguayo y muchísimas personas me parece que podemos estar de acuerdo con esta idea. Hay una serie de preocupantes coincidencias, pero también una serie de diferencias entre el 68 y el 2014. Infelizmente, ambas tragedias se dan en un marco de movilizaciones y de una participación colectiva amplia. Recordemos que en 2014 estaba el movimiento estudiantil del Politécnico, justo cuando se da la noticia de lo de Ayotzinapa. Ambas son expresiones de un régimen autoritario que reprime las disidencias, que las criminaliza. Ambas son expresiones de falta de comprensión sobre las problemáticas juveniles, donde prevalece el adultocentrismo y donde a los jóvenes se ve como ese sujeto que solamente hay que reprimir y controlar. Ambas son expresiones también de una fuerte figura presidencial, como ya se ha dicho, cuya imagen hay que cuidar y preservar. Y en ambos movimientos la autonomía está en juego. Me parece que esas son tristes y dramáticas semejanzas en las que podríamos continuar reflexionando en conjunto. Y al mismo tiempo, pues vemos una serie de diferencias, y que al menos yo alcanzo a ver ahora dos, que es pues una relativa apertura de medios de comunicación, como hemos podido ver en el caso de Ayotzinapa, que por fortuna pues la apertura de las redes de comunicación a través de la internet y otros medios es mayor, y gracias a eso pues no se, digamos, se ha podido contrarrestar esta verdad histórica que ha tratado de imponer el Estado, y se ha tratado y se ha evidenciado también una serie de prácticas represivas, y se ha colocado también la posibilidad de nuevas lecturas a estos acontecimientos. Al mismo tiempo, me parece que también habría que reconocer el papel de los organismos de investigación externos, que han colocado también una fuerte crítica a esta verdad histórica y que han revelado con pruebas de antropología forense que la versión histórica es totalmente refutable y falsa. Entonces, me parece que en este mar de semejanzas y diferencias, la estela de Tlatelolco el día de hoy es necesario repensarla y reflexionarla. Y bueno, pues me parece que un espacio de diálogo como este, pues es no solamente necesario por el hecho de rememorar y tomar conciencia y de mantener viva esta memoria, sino también para repensarnos en el contexto actual y para pensar también los horizontes de nuestros espacios de colectivos, ¿no? De lucha, de disidencia también. Pues eso es todo lo que yo podría compartir ahora. Gracias. ¿Puedes poner el power o lo pongo yo? Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Me da un montón de gusto ver a gente que no conozco, gente joven también. Agradezco mucho la generosidad de Mercedes y de Javier de compartirnos sus recuerdos, las anécdotas, como les dice Mercedes, que yo siempre he dicho son pues memoria histórica encarnada, ¿no? Y bueno, escuchándoles me sentía como cuando era niña, mi mamá, mi papá, mi abuela materna, tías, primos y tal, estuvieron el 2 de octubre, ¿no? Entonces, recuerdo mucho, para mí el 2 de octubre eran las charlas de sobremesa, o mi abuelita, de la edad de Mercedes, contándome esas historias en la tarde mientras entraba el calorcito rico, o las comidas con mis papás, mi mamá, mi papá, sus colegas de la universidad, contando eso. Entonces,
pues eran historias que yo escuchaba desde que era bien chiquita, un poco más grande, pues fue lectura obligada para mí, por elección propia, por esta este brebaje familiar, leer a Poniatowska, ¿no? Después leí otros libros de ella, como el de Tinísima, el que habla de justo de los ferrocarrileros, y mi papá me compartía un texto la semana pasada del antes, el durante y el después del 68, y justo es esto, o sea, el 68 no fue generación espontánea. Recuerdo también mucho a la Chata, la hija de Campa, hablando de esto. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, desde pequeña tenía esta conciencia de que en este país se encarcelaba a la gente, porque sí, ¿no? O sea, este sistema de injusticia para mí siempre quedó muy, muy claro, ¿no? Y frente a esto estaba la figura de alguien a quien yo no conocí, que fue Barro Sierra, ¿no? Aquí está él, en alguno de los mítines, no sé si el de desagravio o cuándo, y después me enteré que renunció por su indignación y tal. Entonces, pues yo crecí con esta figura de la autonomía universitaria como un estandarte de dignidad. Entonces, para mí ser universitaria era un compromiso social con mi país y con la gente en general del mundo, ¿no? Y que pasaba por la defensa de la autonomía, que ahora me recuerda mucho cuando Mercedes habla de la autodeterminación de las mujeres, ¿sale? No es solo a nivel macro, sino también, como ya lo decía Jesús, a nivel personal, ¿no? Y bueno, otro recuerdo es cuando estaba en el bachillerato, nos pidieron hacer una investigación sobre, había lo que quisiéramos, ¿no?, en historia, y yo estuve ahí de sonsacadora con mis compañeras para hacer una investigación sobre el 68, porque era algo que a mí pues me resonaba mucho, y yo veía a mis compañeras en Puebla que pues como que no sabían de esto, ¿no? Entonces nos fuimos a hacer una investigación hemerográfica y todas resultamos muy conmovidas porque veíamos las fotografías, ¿no? Esa la perdimos, pero me puse a buscar en internet algunas de las imágenes. Entonces, bueno, está aquí el CNH sesionando, no podía dejar de poner alguna donde estuvieran las mujeres. Las mujeres participaron activamente, que fuera invisibilizada y criminalizada doblemente su participación es otra cosa. Está esta de la marcha del 13 de septiembre, que a mí me impacta mucho cuando mi papá la comenta, ¿no? El silencio, y lo expresa con palabras. Para mí era muy es muy impresionante cada vez que lo escucho, ¿no? Y después el reporte de los medios al día siguiente, el 3 de octubre, ¿no? Y los siguientes días. Esa investigación que hicimos en el bachillerato sirvió para tomar conciencia de cómo no pasó nada, ¿no? No pasó nada, había que hacer esa limpieza aséptica de cara a las Olimpiadas de ese año, ¿no? Después, bueno, como yo titulé a este ejercicio de memoria, es la herencia como una responsabilidad, ¿no? Yo me asumo como heredera de esa movilización por parte de mi familia. Y después ya lo mencionó Jesús, ¿no? Están los movimientos, hago dos cortes, uno el del 85, y me encanta ¿cómo se llama? Esta manta que llevaban, ¿no? Quienes marchaban, sin la raza no hablará el espíritu, ¿no? Y ahí estamos hablando ya más de la gratuidad, justo una de las dimensiones que tú planteas, ¿no? ¿Cómo se decide la vida financiera de las universidades? Y aquí me estoy remitiendo únicamente a la UNAM, y me voy al siguiente corte histórico, que es la huelga del 99. Yo ya había salido de la universidad, tengo muchas amigas y amigos que estuvieron en ese ejercicio de autodeterminación, una defensa por la gratuidad de la universidad, de la UNAM, y después un ejercicio muy fuerte de cómo es vivir en colectivo, ¿no? Yo ya estaba viviendo acá, entonces no me tocó nunca ir a la CU ocupada con K, que le dieron vida, y ahí hubo mucha, mucha vida colectiva, que después fue reprimida con consecuencias nefastas para muchas personas, suicidios y tal. Se destrozó nuevamente la efervescencia de la juventud como una potencia política.
Después doy un brinco grandotote hasta el 2012, hace 6 años, cuando emerge el 132 de nuevo. Aquí es bien importante recordar que nace cuando alguien en la Ibero cuestiona a Peña Nieto en su campaña presidencial y la respuesta que él da es la misma que dio Díaz Ordaz y la que dio Echeverría. Yo estoy orgulloso y voy a volver a aplicar la mano dura cuando sea necesario. Este es el carácter del de la política del PRI, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se hace una toda una reflexión también de que el autoritarismo no solamente pasa por las instituciones del Estado, ¿no? Ahí vamos de nuevo a lo que yo decía, ¿qué pasó a partir del 3 de octubre en los medios? Por eso el 132 también cuestionaba la, pedía la democratización de los medios, porque recordemos a, se me fue el nombre ahorita del dueño de Azcárraga, cuando él dijo, Televisa es un soldado del PRI. Los medios son soldados de los regímenes y de las instituciones. Entonces, este debate que sostuvimos dentro del 132 fue mutando, ¿qué es la democratización de los medios? ¿Mayor contenido, mayores voces o una gestión distinta, una concepción distinta de lo que son los medios de comunicación? Y de hace 6 años vengo a la movilización de más reciente que comienza en la UNAM con la toma del CCH Azcapotzalco y que ha ido involucrando, como en el 2012, a otras instituciones educativas, esta vez solo de la Ciudad de México, ¿no? Y puse aquí el pliego petitorio del Consejo Nacional en el 68 y esta foto de un joven manifestándose el 13 de septiembre de este año. Como en el 2012, este año se volvió a conmemorar el 13 de septiembre con una marcha del silencio protestando por el autoritarismo dentro de la universidad y en la defensa del, de la universidad gratuita y por tanto de su autonomía. Aquí hay de nuevo, es muy importante la participación de las mujeres y algo que a mí me conmovió mucho han sido estas pancartas, donde esta juventud, como dice Mercedes, que ya se autorreconoce como un sujeto histórico, recuerda cuáles, de dónde vienen. Son nietos, nietas del 68, son hijos, hijas de la huelga del 99, tal cual, eso es literal, y se asumen como hermanos o hermanas de los 43 de Ayotzinapa. Y por último, traje aquí la resolución de la última asamblea interuniversitaria que se celebró pues hace algunos días, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que se sigue pidiendo la desmantelación de estos grupos de choque. Si en el 68 eran los granaderos, ahora son los porros, que es un mal endémico de las universidades. Y en algunos de estos puntos ya se habla de la violencia de género. O sea, hay una emergencia de feminicidio, no solamente en el país, no solamente en la Ciudad de México y Estado de México. Hacen corresponsable a las universidades, a sus autoridades. Entonces, me llama mucho la atención cómo este largo trayecto nos ha llevado también a plantear esta demanda, ¿no? Entonces, pues, esto es el ejercicio de memoria que hice, que a mí me parece muy interesante. Ciertamente me he centrado en la UNAM, porque pues es de donde vengo, es lo que le doy seguimiento, y me encantaría saber cómo ha sido en otros estados, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo la autonomía desde aquí? ¿Qué es lo que queremos? Y bueno, yo insistiría en esta mirada de reconocer que las violencias están también configuradas a partir de una diferencia genérica y que eso no lo podemos olvidar. La marcha, una de las razones de la marcha que realizó el CCH Azcapotzalco y que fue reprimida por los porros el 3 de septiembre, si no mal no recuerdo, tenía que ver con el feminicidio de un estudiante de este CCH. Entonces no podemos decir que los feminicidios son cosa que pasa afuera. Quienes estamos estudiando y trabajando en estas instituciones también estamos siendo asesinadas y estas instituciones tienen que tomar cartas en el asunto. Muchas gracias, Amaranta, Jesús, Javier, Mercedes. A mí me gustaría pedirle a Mario que también nos pudiese compartir parte de un testimonio referencial de otro espacio elemental
en nuestra historia, que es Guatemala, para que también con ello abramos el espacio y la palabra a más reflexiones y por supuesto también interrogantes y posibles respuestas a estas preguntas que nos hemos planteado desde el llamado a la apertura de esta mesa. Como tú quieras. Si quieres te lo paso. Bueno, buenos días a todos. Yo le comentaba a Pablo que precisamente el día de hoy yo quería hacer entrega de un libro, porque como una coincidencia, ¿no? Dicen que en la historia no hay casualidades, causalidades como tales. Sin embargo, este libro se intitula 50 años, Jornadas Patrióticas de marzo y abril de 1962, en la cual yo fui protagonista. En este libro se recogen 50 testimonios. Yo quisiera decir, porque ayer en la mesa que tú estuviste coordinando se hablaba del 68, digamos, como un parteaguas en el caso mexicano, y se decía que a continuidad habían seguido los movimientos de Centroamérica. Yo creo que fue a la inversa. 6 años antes, en Guatemala, se inició estas jornadas de marzo y abril del año 62, ¿no? Aquí yo quisiera señalar algunos aspectos para después interrelacionar algunas experiencias particulares que estuve yo con algunos dirigentes del 68, pero ya en la época de Salvador Allende en Chile. 1954 sale la intervención norteamericana en Guatemala. Esa intervención militar, que fue, digamos, auspiciada por la Agencia Central de Inteligencia, por el Departamento de Estado, y en el cual, digamos, participaron personajes como Alan Dulles, que fue jefe de la CIA, y Foster Dulles, a la sazón, era el accionista principal de la United Fruit Company, ¿no? Luego estaría, por ejemplo, la International Railway of Central America, que era la que controlaba los ferrocarriles en toda Centroamérica, ¿no? Y en Guatemala la más fuerte. Junto también, digamos, con la oligarquía criolla. Bueno, la intervención en el 54 marcó, digamos, a toda esa generación. Y entonces, digamos, yo quisiera hacer una priorización así muy rápida. Hacia 1960, bueno, es parte que está también investigando el compañero Vladimir, ¿no? En la parte histórica, en un proceso, digamos, de analogía de las contrainsurgencias en México y Guatemala. En 1960 se da un levantamiento militar, ¿no?, que es conocido como el Movimiento 13 de Noviembre. En ese, una, digamos, de las reivindicaciones que ellos planteaban era el rechazo a la utilización de Guatemala como base militar de agresión a la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, de aquí, este movimiento, este alzamiento, digamos, fue derrotado, porque finalmente fue concebido como un alzamiento, como una sonada. Y los sobrevivientes de ese movimiento, de ese alzamiento, pues, digamos, pasarían a ser algunos jóvenes oficiales militares que emprenderían, digamos, el movimiento armado en Guatemala. Hacia 1962, siendo yo estudiante de secundaria y estudiando en la noche en un instituto, bueno, lo que sería aquí como la preparatoria, hubieron, digamos, dos grandes organizaciones estudiantiles en Guatemala, para comentar un poco, digamos, la experiencia que el compañero Carlos habla sobre el activismo estudiantil en América Latina. Por un lado está la Asociación de Estudiantes Universitarios de larga data, que viene, digamos, desde los años 20, enfrentada, digamos, a las diferentes dictaduras en Guatemala. Y por otro lado, una organización, digamos, de reciente surgimiento en ese periodo de los años 60, de la cual yo fui uno de los fundadores, que se llamaba FUEGO. Y FUEGO quería decir Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado. Estas dos expresiones, digamos, estudiantiles, sumadas también a algunas organizaciones sindicales en Guatemala, llevamos a cabo las Jornadas Patrióticas de marzo y abril, que, bueno, es este libro que voy a donar a la biblioteca para conocimiento, digamos, de futuras generaciones. Y quiero decir, digamos, que en ese momento este movimiento estudiantil no tenía un referente más que el de la Revolución Cubana, ¿no?
que fue igual, digamos, el blasón que representó a otros movimientos también en los países de América Latina, ¿no? Entonces, de aquí yo lo quisiera rescatar varias cuestiones. Creo que fue, que es importante, incluso por el análisis que han hecho otros protagonistas también y algunos otros científicos sociales, fue, digamos, el parteaguas y el cordón umbilical que posibilitó el surgimiento, digamos, de varias organizaciones revolucionarias en Guatemala, ¿no? Se habla, digamos, de dos ciclos del movimiento revolucionario, que una sería, digamos, justamente de 1962, ¿no?, hasta, digamos, prácticamente finales de la década de los 60. Aquí, digamos, descabezaron una parte, digamos, de ese movimiento, incluso de la propia insurgencia revolucionaria. Y después se haría un segundo periodo, que es el segundo ciclo, digamos, revolucionario, que se marca, digamos, de los años 70 prácticamente hasta el periodo de la firma de la paz en 1996, ¿no? Entonces, muchos de los que fuimos dirigentes, activistas de este movimiento, nos tocó participar posteriormente, digamos, en el proceso de la lucha revolucionaria, ¿no? Perdón. Llamadas inoportunas. Perdón. Y bueno, yo aquí, digamos, quisiera ligar esto, porque a mí me tocó salir del país a finales de los años 70. Justamente estábamos viviendo un momento de repliegue y un momento, digamos, de repensar lo que debía de continuar en esta segunda etapa del movimiento revolucionario en Guatemala. Entonces, me tocó, por azar, digamos, encontrarme en Santiago de Chile, justamente, digamos, al primer año de haber asumido el gobierno de la Unidad Popular que encabezaba Salvador Allende. Estando en uno de los departamentos, allí en la Universidad de Santiago, yo había empezado un proceso primero trabajando, digamos, en diferentes actividades y posteriormente logré incorporarme a la Universidad Católica de Chile. Y aquí, digamos, tuve la oportunidad de conocer a digamos, tres de los protagonistas del movimiento 68 en México. Uno de ellos, que ya mencionó el compañero Carlos, tuve la oportunidad de estar entonces con Raúl Álvarez Garín, estuve también con Luis de Alba y, bueno, David Carrera, que, digamos, quiero destacar de él, y hay algún libro que yo tengo ahí, digamos, que escribe un historiador de la Benemérita Universidad de Puebla, que recoge parte, digamos, de las experiencias de los diferentes movimientos revolucionarios mexicanos, cómo se dieron sus interrelaciones en el exterior, ¿no? Este David Carrera fue miembro de la Liga Espartaco, ¿no? Era un movimiento estudiantil que se había forjado justamente al calor, digamos, al fragor de las luchas estudiantiles aquí en México. Y él secuestró el primer avión de Mexicana de Aviación y lo desvía hacia Cuba, ¿no? Entonces, justamente cuando yo lo conocí a él en Santiago de Chile, él me comentaba que él pidió, junto con otros mexicanos que se encontraban en Cuba, salir de Cuba, porque ellos se les impedía, digamos, el activismo político. Ahí mismo me comentaba que había conocido, digamos, a uno de los dirigentes que se había enamorado de la hija del Che Guevara, ¿no? Entonces habían salido a hacer activismo político, o sea, entregando pasquines ahí en las calles de La Habana, y los había detenido la seguridad del Estado. Les dijo que ellos no podían realizar ninguna actividad política en Cuba, dado pues que era el compromiso que ellos tenían ahí establecido, ¿no? Entonces, bueno, él finalmente logra salir de Cuba y llega a Francia, en París, justamente en el momento cuando Pablo Neruda, el poeta, sabemos que también muere en condiciones extrañas, ¿no?, después de la muerte de Salvador Allende, y él le consigue, digamos, un visado para ingresar, digamos, a Chile, ¿no?, estando ya Salvador Allende. Entonces, dos de ellos, tanto, digamos, Luis de Alba como Raúl Álvarez Garín, deciden salir de Chile. Había ya una disposición de que por lo menos durante 10 años no podían regresar a México, ¿no?, varios de esos dirigentes estudiantiles. Ellos pues tomaron la decisión de buscar la forma de cómo regresar a México,
Y bueno, en el otro caso, pues a mí me tocó justamente luego del golpe de Estado, ¿no?, de Pinochet en Chile, pues salí refugiado político para Francia. Y aquí nuevamente, digamos, volvimos a encontrarnos, digamos, con este compañero, con David Carrera, ¿no?, en el que también se estaba planteando cómo retornar, digamos, a México, ¿no?, bajo las nuevas circunstancias que se iban a dar. Nada más recordarles que cuando Luis Echeverría sale en una visita a Chile, ¿no?, en el marco, digamos, de la presidencia de Salvador Allende, pues se encontró, digamos, con una respuesta de estudiantes que protestaban con su presencia. Pero es esta situación, digamos, que en algún momento lo hablamos nosotros cuando se presentó el libro este México frente al conflicto centroamericano, ¿no?, que presentó acá el historiador Mario, el hijo de la autora Mercedes Olivera, en el que yo también escribí un artículo. El problema este, digamos, de la duplicidad en la política nacional y la política internacional, ¿no? Porque por un lado Luis Echeverría llega dentro de esta idea, digamos, de los países del tercer mundo, a reunirse con Salvador Allende y con la mancha de lo que había ocurrido, digamos, en la matanza del 68. Y bueno, y algunos le cuestionaban a Salvador Allende que por qué había permitido la llegada de Luis Echeverría. Pero por otro lado, también se daba el hecho, ¿no?, de que en este espacio de los países no alineados se encontraba México y también se encontraba Cuba y también se encontraba Chile, ¿no? Entonces, bueno, nada más yo quiero mencionar estos elementos que creo que son importantes en ese contexto, ¿no? Señalar que en el caso de Guatemala, sí, el movimiento estudiantil, que daría origen, digamos, a estos movimientos revolucionarios posteriores, si fue 6 años antes del 68, algunos incluso, hay algunos escritos, hay revolucionarios que mencionan que durante el 68 mexicano, ellos estaban aquí, algunos no exilados, sino estaban clandestinamente en México, ¿no?, preparando, digamos, un retorno que se daría en Guatemala, digamos, a principios del 71, ¿no? Entonces, hay un texto ahí de Mario Payeras, que justamente, tiene muchas novelas, ¿no? Él era un famoso escritor, pero también además un célebre dirigente revolucionario y guerrillero, donde él, por ejemplo, menciona algunas cosas, ¿no? Cosas tales como que escuchábamos el fragor de los disparos, etcétera, y nosotros en ese momento pensábamos que el Departamento Federal de Seguridad de México ya estaba enterado de nuestra presencia y pensábamos que era una acción a detenernos, y no era así, ¿no? Entonces dice, bueno, veíamos a distancia lo que estaba pasando con México. Y decía ellos, bueno, nada más cierro con este ciclo. Cuando es el bombardeo del Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, hablábamos con algunos de los revolucionarios guatemaltecos que nos estábamos en Santiago de Chile. Esto, digamos, que está pasando en Chile, ¿no? Recordamos los bombardeos que se hicieron sobre Ciudad de Guatemala en 1954, ¿no? Y al igual los revolucionarios guatemaltecos que estaban en México en el 68, ¿no?, decían ellos que ellos recordaban justamente la intervención, digamos, norteamericana en 54, porque pues estaban los tanques, ¿no?, estaban los disparos. Entonces, en fin, creo una trilogía ahí de hechos que, más que referirnos, digamos, al 68 europeo, que eso se trajo en cuenta ayer y otras veces, ¿no?, yo creo que es importante reflexionar sobre la experiencia latinoamericana a partir, digamos, de los quienes tuvimos la suerte, ¿no?, y además la tragedia de vivir esa experiencia 68. Bueno, gracias. Y no está Idolina, ¿no?, pero quería, te lo traigo a ti, entonces. ¿Qué les parece entonces si abrimos aquí la palabra? Estamos aquí compañeras y compañeros profesores, estudiantes, así que está abierto el micrófono. Edgar. Ah, sí, le pasan a aquel, por favor. Gracias.
Yo brevemente quisiera puntualizar nada más un asunto. Cada año rememoramos el 2 de octubre, subrayando la carnicería tremenda que se hizo en la plaza, los detalles, cada vez más salen más filmaciones, etcétera. Y lo vemos como un acontecimiento, ¿eh? Pero ahora tenemos más datos que nos permite entender cómo funciona la derecha. Ahora sabemos que en Tlatelolco participó un miembro de la AAA traído de Argentina con una experiencia de haber asesinado a 2000 personas. Ahora sabemos que en Tlatelolco participaron directamente miembros de la CIA. Ahora sabemos en documentos desclasificados de la misma CIA que los discursos planteados por el mismo presidente tienen el mismo contenido de lo que está en el informe del embajador. Entonces estamos hablando de situaciones perfectamente organizadas, concertadas, muy bien planeadas. El alineamiento de los del ejército, de los batallones, perfectamente bien estudiado. Y tal vez sí, también el hecho de que el batallón Olimpia haya entrado en fuego cruzado con el ejército es probable y es real. ¿Por qué? Porque el batallón Olimpia estaba constituido por miembros de la Guardia Presidencial. Pero no participaron directamente los miembros de la Guardia Presidencial. Fueron los estudiantes del ejército que estaban siendo preparados para la Guardia Presidencial, quienes llevaban los guantes blancos en la mano. Entonces, en la historia conocemos pues las acciones del de quienes planean estas cosas. A ellos no les importa tener bajas internas, ¿no? Recuerden las Torres Gemelas, las autoagresiones son normales como pérdidas en ellos, ¿no? Hay que acordarse que el batallón Olimpia era el encargado de irrumpir el conflicto, eran los provocadores del momento, estaban metidos dentro del mismo edificio y de una de las ventanas el aviso era de que de ahí debía salir la primera ráfaga, que era el ataque, el aviso de ataque. Claro, eso fue primero la bengala, después de la bengala, la ráfaga de la ventana era el aviso para el ataque, e inició el ataque. Lógicamente que cuando dispararon de la ventana, los soldados no todos estaban enterados de la existencia de los provocadores internos, ¿eh? Porque por estrategia, lógicamente, seguramente no les comunicaron. Entonces, los de arriba atacaban a los estudiantes, los de abajo creían que les estaban disparando y pues hubo una balacera entre ellos al final, ¿no? Entonces, un poco mi opinión era en el sentido de que hay que ver y tomar la lectura, ¿no?, para entender los casos actuales, ¿no? Esto de que no es un asunto fortuito de arranque, ni de Echevarría, ni de Díaz Ordaz, ni que son los malos los sujetos. Hay toda una construcción y ellos son los que obedecen el plan. Entonces, ahora no son los estudiantes, ahora son los ambientalistas, ahora tienen prioridades en el proceso de, ¿cómo podemos decir?, de limpieza, digamos así, ¿no?, de los oponentes. Entonces, un poco para la lectura general era mi opinión. Gracias, Edgar. Bueno, aprovecho entonces para dos cosas, ¿no? Creo que, o sea, este diálogo abre por un lado toda la dimensión testimonial reflexiva, en donde por los testimonios mismos que nos plantean, caben justamente
las interrogantes y adelantar también hipótesis y posibles respuestas a lo que todavía hace unas décadas parecía inconcluso. A propósito de esto, conectado, dando seguimiento aquí a la conversación, Saitam Leumas, por ejemplo, interroga sobre los restos de los estudiantes y él se pregunta si cabría la posibilidad de rastrear su ubicación, por ejemplo, a propósito de lo que Mercedes nos contaba, dado que también hay justamente personas, ¿no?, que ubicadas, ¿no?, que fueron parte o protagónica de ese momento histórico de la represión, se pregunta, ¿no? Entonces yo dejo esa interrogante por si alguien tiene alguna información o alguna otra palabra que compartir al respecto. Y lo otro, creo que también es importante destacar, es toda esta concatenación de memorias a las que se refiere tanto Amaranta como Jesús, que es el hecho de poner en una dimensión amplia, tanto en el contexto local, nacional, pero también regional, por lo que insiste, en lo que insiste Mario, que, y en lo que ahora también comentaba Edgar, que es el hecho de rastrear las memorias que generacionalmente amplían, ¿no?, toda la necesidad de vernos en qué términos tenemos una especie de linaje en la memoria para dimensionar que pertenecemos a una memoria amplia y que generacionalmente el hecho de que también haya una implementación de una memoria desde la resistencia que se resiste a olvidar, también hay que complementarla frente a esa estructura en donde el Estado y la estructura represiva también se empeña cíclicamente en hacer uso de la memoria y el ejercicio del trauma colectivo como una definición de los límites, ¿cierto? Y el hecho de Ayotzinapa, como lo recordaba Carlos, tiene mucho que ver con esa estructura, ¿no?, traumática, que también es fundacional de hitos en la memoria social y en donde nos tensamos frente al hecho de dignificar con la memoria que no olvida de quienes estamos posicionados por la defensa de los derechos de todos los sectores, ¿no?, obreros, campesinos, estudiantiles. Ahora además habría que agregar la memoria, por ejemplo, de los migrantes, que en esta gran estructura, además de la defensa, por ejemplo, de una memoria como la del 26 de septiembre, está también la memoria de San Fernando, que es esa otra, ese otro también terrible hito traumático, donde se concatena el Estado, ¿no?, sus fuerzas, digamos, oficiales, pero todo el sector paramilitar y su vínculo con el narcotráfico, para también traumatizar y generar un símbolo de límites en torno a una dinámica en la que también nos vemos envueltos, que es justamente el tránsito de todos los pueblos en movimiento del sur al norte. Entonces, creo que se complejiza, ¿no?, justamente la dimensión de los feminicidios, la dimensión también de la violencia contra los pueblos en movimiento, los pueblos migrantes, la represión sistemática contra los estudiantes, y en fin, todo el movimiento popular movilizado que se disputa el sentido justamente del para qué y por qué defender la memoria, cuando también vemos que hay una estructura bien organizada para traumatizar y dejar asentada que en esa memoria se impone una estructura de violencia, ¿no? Entonces, bueno, eso solo como una reflexión también que me viene a mí, y vuelvo a abrir también el micrófono para escucharles. Para regresar a la fecha de lo que decía el compañero, ya con los testimonios, ya hay videos y todo, ¿no?, con los testimonios sobre todo de Luis González de Alba y de Gilberto Guevara Niebla, que estaban en el tercer piso del edificio Chihuahua, el batallón Olimpia estaba, su tarea era prender al Consejo Nacional de Huelga, y pero efectivamente desconocían, los que estaban abajo desconocieron al batallón Olimpia. Él dice que el batallón Olimpia, al ver que les estaban disparando, nos dijeron, dice, tirémonos al suelo, y que esperaban momentos en que no hubiera demasiadas ráfagas, y contaban, y gritaban, batallón Olimpia, no disparen, ellos mismos. Está el video donde asoma una persona vestida de civil, armada, Guevara Niebla dice el nombre, era un agente no sé qué, se llamaba tal, ahora ya lo puedo decir, dijo él, y él sí dispara a los estudiantes que estaban ahí. Pero tal como dijo, evidentemente hay una concertación completa, tan es así que no había salida, estaba totalmente encerrado,
decían, era una ratonera. Así que los que escaparon, los que estamos, somos sobrevivientes, solo para agregar ese detalle, ¿no? Bueno, a mí me llamaron un poco con tu reflexión que hacías, Pablo, me llamaba un poco la atención de lo que Amaranta trataba, ¿no? ¿Cómo vas sabiendo del proceso a partir de tu familia, a partir de tu experiencia? Yo desde el desconocimiento, desde mi extranjería, me pregunto, ¿hay dentro de toda la currícula escolar, digamos en secundaria, en prepa, algo donde se aborde este tipo de situación de violación de derechos humanos en el en México? Y si no, ¿cuál es la forma en cómo se están acercando actualmente los jóvenes a este tema al empezar la universidad? Eso es como una pregunta. Y de ahí lo otro es que yo agradezco, ¿cómo se llama el señor? Bueno, la la participación de Mario, porque pone en realidad esta cuestión de la internacionalidad, ¿no? Y cómo el viaje de las ideas, de la retroalimentación de las luchas a partir de toda América Latina, agradezco que haya, iba a decirlo yo, la cuestión de Guatemala, ¿no? Desde el 20, o sea, donde hubo una cuestión estudiantil muy fuerte. Entonces, y digamos que no es la única, hay en toda Latinoamérica, digamos, brote de todo esto, pero así como se va retroalimentando también a nivel internacional las ideas, las disidencias, también las formas de represión, porque no es casualidad que hayan funcionado de esta forma estas represiones en ese momento. Entonces, creo que lo abordaron un poco también Jesús y Mario, entonces por ahí iba. Y a los otros expositores, la primera vez que una, digamos, puede leer una testimonios, pero la primera vez que una oye un testimonio en vivo, es un momento bien fuerte. Pues yo aprovecho la intervención de la compañera también para hablarles un poco del caso colombiano. Pues primero contarles pues que estos temas a mí sin lugar a dudas me despiertan una gran emotividad, por eso a veces prefiero guardar silencio, porque el caso colombiano pues es un caso bien particular. Yo siempre que escucho o estoy en algún espacio donde se discuten los temas mexicanos, como que me encuentro muchos paralelos. O sea, yo siento que en toda América Latina, tal como lo expuso, como lo expusiste, pues hay cosas muy similares. Y en Colombia se conmemora el 8 y el 9 de julio el Día del Estudiante Caído. Ese día tiene una particular, digamos, semejanza con lo que acá pues se conmemora, y es que los estudiantes en 1929, en Colombia se dio una masacre que fue la masacre de las bananeras, que fue, digamos, la apertura del, que fue un momento aislado donde el paramilitarismo, intentando frenar una huelga de trabajadores de las bananeras, que las bananeras eran compañías pues en ese momento norteamericanas y aún lo son, para reprimir esa huelga de 25 mil trabajadores en la costa atlántica, en el Magdalena en Santa Marta, invadieron el lugar donde estaban los trabajadores concentrados, gran parte de los trabajadores concentrados, y fueron contra los trabajadores, se hicieron, pues mataron muchos trabajadores en ese momento. Y en 1929 los estudiantes de las universidades públicas
Eso fue al final, eso fue en noviembre de 1928 y hacia abriendo el 1929, entonces los estudiantes convocaron una gran marcha nacional para rechazar este hecho y arremetieron contra los estudiantes. Entonces digamos que desde ahí viene el Día del Estudiante Caído. Pero tras ese momento de conmemoración, porque se hacen marchas multitudinarias y siempre han salido los estudiantes a marchar, pero particularmente se recuerdan dos décadas, el 54 y el 73, cuando los estudiantes salen y hay balaceras pues y mueren estudiantes. Entonces desde ese momento digamos que ese día es muy particular, sobre todo para las universidades públicas, estar en una manifestación. Pero sin lugar a dudas es muy importante recordar que en la década del 90, cuando se da carta abierta al paramilitarismo en Colombia, el paramilitarismo patrocinado por quienes tenían grandes extensiones de tierra, que en su mayoría son ganaderos, y los de otras empresas multinacionales comienzan a armar campesinos supuestamente para reprimir a la guerrilla y ingresan a la universidad pública, específicamente a la Universidad de Antioquia. Entonces, en ese momento las muertes dentro de la universidad fueron muchas, o sea, profesores que asesinaron en sus cubículos, atacaron principalmente las facultades de humanidades, los departamentos de sociología, también murieron profesores de las facultades de derechos que hacían parte de los comités defensores de derechos humanos y mataron muchos estudiantes que simplemente en las asambleas infiltraron estudiantes desde el paramilitarismo y simplemente generaron una lista a partir de los estudiantes que intervenían en las asambleas. Esas listas las cogían, luego ubicaban a los estudiantes y los desaparecían. Digamos que en Colombia, inclusive yo alguna vez en algún momento acá dije que el sistema, por ejemplo, de becas en Colombia prácticamente no existe, o sea, lo que quedan son rezagos del sistema de becas, porque digamos que todo eso se ha combinado. Es decir, ahorita mismo acaba de haber un recorte muy fuerte a la universidad, a las universidades públicas, producto del gobierno que acaba de ser electo, y que este gobierno realmente es un gobierno de derecha y que está buscando acabar con los presupuestos de las universidades públicas. Entonces, a contarles que en Colombia hay una mezcla de asuntos bien perverso: el paramilitarismo, el narcotráfico también, que se ha infiltrado en las universidades a hacer sus propias, a estimular todo el tema del microtráfico al interior de las universidades. O sea, los estudiantes han sido fuertemente golpeados. Sin embargo, a rescatar también la lucha de los estudiantes, porque yo pienso que en Colombia una constitución de 1991 que se da gracias a los estudiantes, el movimiento sindical digamos que se ha nutrido del movimiento feminista y del movimiento estudiantil ante su decadencia, porque en Colombia solamente el 2% de los trabajadores pertenece a un sindicato. Entonces digamos que el movimiento estudiantil ha sido como ese bastión fuerte o esa lucha, esa permanencia de la sociedad colombiana. Hoy mismo están en múltiples manifestaciones por el recorte a la universidad pública. Y bueno, hay que recordar también, por ejemplo, historias como las de Fernando Lalinde. Fernando Lalinde fue un estudiante de la Facultad de Enfermería. Este estudiante
pertenecía, digamos que hacía un acompañamiento a los guerrilleros que herían en combate y se desplazaba a algunos municipios de Antioquia para hacerle los primeros auxilios y luego los trasladaban a un hospital. Y resulta que este estudiante fue cogido en uno de los municipios del Urabá antioqueño, fue secuestrado, digamos, fue retenido por una unidad del ejército. Este estudiante lo llevan a un caserío y en ese caserío lo amarran, lo torturan durante varios días, luego lo matan y lo entierran. Y recordar la historia de Fabiola Lalinde, su madre, que se fue una mujer, digamos, es una mujer que se propuso esclarecer la muerte de su hijo y monta una campaña en contra del ejército colombiano. Y ella hace que por fin se declare ese como un crimen de lesa humanidad y hace que le devuelvan los restos de su hijo. Entonces yo quisiera, en la memoria de este estudiante, que es uno de los estudiantes, digamos, con un protagonismo bien importante, y no porque fuera perteneciente a una guerrilla, sino porque era un estudiante que hacía esta actividad en un ejercicio humanitario. O sea, era un estudiante que hacía un ejercicio y de esta labor que tenía a nivel humanitario, y esta mujer logra que le entreguen los restos de su hijo. Entonces yo siento que los estudiantes han nutrido, hoy mismo acabamos de escuchar en Chile cómo los estudiantes hacen una fuerte movilización a favor de la defensa de la educación, y los estudiantes han sido como ese motor o ese aliento de vida que ha posibilitado inclusive que el sindicalismo siga viviendo. Y dentro de ese movimiento estudiantil, las mujeres, o Argentina, el caso de Argentina, el derecho libre al aborto. Por ejemplo, si uno mira en las manifestaciones, en su mayoría son mujeres las que están haciendo parte de toda esta movilización, que es bien importante. Entonces, yo quisiera rescatar eso, o sea, que los estudiantes son una fuerza viva, son un motor de cambio, que cada vez se ataca más a la universidad pública, que cada vez, digamos que este neoliberalismo lo que quiere es producir más gente servil al sistema, y que es un poco es lo que se está, lo que quieren con la educación, o sea, que sea una educación donde la economía pierda cualquier función o pensamiento social y se conviertan solo en econometras, donde o sea, una educación totalmente servil al sistema, y que los estudiantes han estado ahí en pie de lucha y han estado poniéndole las grandes preguntas a la sociedad para avanzar. Gracias. Solo anotar brevemente, ya en el contexto latinoamericano, que desde la ocupación militar en 1954 a Guatemala, la presencia de la política del imperialismo norteamericano ha estado presente hasta la fecha, en Brasil y Argentina, entre dos casos notables, pero también en las dictaduras en el asesinato al presidente Allende, en las dictaduras militares en Brasil, también en Argentina. En fin, esto para hablar del contexto tan peculiar de México, que aquí el cuartelazo que ha habido militar fue el de Victoriano Huerta, que asesinó al presidente Madero y a Pino Suárez, donde fue víctima un paisano aquí de Belisario Domínguez. En fin, que a las alturas de 68 habían dictaduras militares en América Latina, pero no en México. Un poco por la historia de la Revolución Mexicana, en fin, tiene una explicación que llega a resumir un poco la frase que dijo el escritor
colombiano, es peruano, Mario Vargas Llosa, de que aquí es una dictadura perfecta. Pero el papel del ejército, por ejemplo, por eso aquí es diferente, porque el ejército mexicano surge pues del pueblo mexicano, de la Revolución Mexicana. Ya sabemos cómo se, después de Victoriano Huerta, las luchas que hubieron, los generales, matanzas, crímenes de Villa, Zapata, Obregón, hasta que se funda justamente el abuelito del PRI, que es el Partido Nacional Revolucionario. Llega el momento, el último general que gobernó y para bien a México fue el general Lázaro Cárdenas. Aquí se demuestra que gobierne, que se presida un país, un general, en México fue absolutamente positivo, porque era el general Lázaro Cárdenas, que pues cumplió lo que ahora se ha retrocedido. El ejemplo notable es la expropiación petrolera, que ahora se le dio el giro de 180 grados y se volvió a entregar al extranjero. Entonces eso es un poco la particularidad también que tiene el 68 mexicano, que fue un movimiento obviamente pacífico. Como diría el poeta Octavio Paz, en la Guerra Civil Española no tenían más armas que la aurora. Por eso lo horrible de un crimen como el 2 de octubre, que es usar toda la fuerza de un ejército contra un movimiento estudiantil inerme. Eso es. Tengo unos poquitos años menos de Mercedes y unos pocos años más de todos los demás. En 68 yo tenía 20 años y lo que quisiera hacer es abrir un poco el marco de la discusión. En 68 hubo rebeliones en todo el mundo. Empezó con Praga a principios de 68, fue a Berlín, fue a París, en Estados Unidos. Todo el año de 68 estábamos peleando la guerra en Vietnam. En abril se asesina a Martin Luther King. En junio, en la noche que ganó las primarias de las elecciones para presidente en California, donde yo estaba, se asesina a Robert Kennedy. Durante el verano pues seguía la rebelión en México. Los montoneros empiezan en Argentina en 68. Los Tupamaros en Uruguay en 68, la época que llaman The Troubles en Irlanda empiezan en 68, y he estado aquí tratando de pensar, nosotros en mi generación, desde 68, tratamos de entender qué pasaba, y algo que sí entiendo es que nosotros nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, los latinoamericanos también, y vivimos toda nuestra juventud, toda nuestra niñez durante la Guerra Fría, y el mundo estaba en cadenas en ambos lados, un mundo polarizado, no se permitía cambio, porque cambio en el lado donde yo estaba, en Estados Unidos, todo cambio era comunista, y al otro lado, al lado del este, todo cambio era pues subversión del mundo capitalista. Entonces el mundo estaba cerrado, y había en mi generación, que es digo un poco menor que Mercedes, una rebelión contra hipocresía, y eso fue un sentir mundial en 68 contra el, pues queríamos prohibir, estaba prohibido prohibir, y los movimientos feministas, los movimientos de liberación de los negros, la libertad de muchos países colonizados, o sea, todo eso viene en 68, y lo que pasa después es que en todos lados la represión es más o menos fuerte. En América Latina, que fue más en la región, una de las regiones más encadenadas del mundo, la represión fue feroz. Como Mario yo y Diana, cuando ganó la elección Allende en 70, agarramos mochilas y fuimos a Chile a fines de 71 y nos quedamos buena parte de 72, porque todavía tuvimos
la esperanza que nació un poco con Praga de que sería posible cambiar el mundo con medios democráticos, con elecciones, con buscar consensos. Y eso se muere el 11 de septiembre de 73, que es para mí el verdadero 11 de septiembre. Todavía estamos viviendo en el después de eso. O sea, la represión nunca se ha lamentado en buena parte del mundo. La liberación que buscábamos en 68 en todos lados, todavía lo estamos peleando con rasgos muy particulares según la historia y la formación de cada país. Obviamente lo estamos peleando en México, pero lo que siento es que en 68 nosotros estábamos hartos, y siento que en todo el mundo estábamos hartos, y lo que yo siento en México es que ustedes, los estudiantes de México, están hartos. Por eso siento que estamos, a lo mejor, ojalá, entrando a otra época de efervescencia así democratizante, ¿no? Y ya, solo para abrir el marco, que no fue solo México. El 3 de octubre fue el golpe en Perú, ¿no? Con Velasco, ¿no? Bueno, ya. Yo quería decir dos cositas, ¿no? Una es que el 2 de octubre fue esta acción brutal de asesinato, de genocidio muy grande, pero que la agresión contra los estudiantes, ¿no?, no terminó allí, ¿verdad?, sino hubo toda una política de cooptación y de represión, ¿verdad? ¿Cuántos de los líderes quedaron en la cárcel y cuántos recibieron becas para irse a Europa, sí? Yo me acuerdo haber entrevistado en Londres a Guevara Niebla, a varios de los dirigentes que aceptaron las becas del PRI, ¿sí? ¿Verdad? Esto fue algo muy duro porque, a ver, no solamente deslegitimaba el movimiento, sino en algunos de los dirigentes que se quedaron en la cárcel por muchos años, pues causó una decepción y un rompimiento al movimiento muy fuerte, ¿sí? ¿Verdad? Yo quiero decirles que el PRI dedicó millones y millones de pesos para becar a los estudiantes para que ya no siguiera el movimiento, ¿sí? ¿Verdad? Esto era algo que nos afectó mucho, nos afectaba mucho, ¿no? Bueno, eso es una cosa que quería yo decir. Y ahora, antes, ¿verdad?, quería yo decir que cuando empezó a organizarse el Consejo Nacional de Huelga, llegamos los maestros a pedir nuestra incorporación al consejo, y qué nos dijeron después de pensarlo mucho: no, ustedes hagan su propia lucha, ¿sí? Y entonces nos organizamos los maestros, ¿verdad? Y es muy interesante porque fue la primera vez, ¿verdad?, en que nos sentíamos excluidos de los movimientos y todo lo que habíamos estado organizando, ¿sí? Entonces el Consejo Nacional de Huelga era de estudiantes y no aceptaron la presencia de ninguno de nosotros, ni aún de los más prestigiosos dirigentes de ese momento, ¿sí? Esto es algo que a mí me pareció muy importante, ¿no?, para esto que yo digo de el sujeto histórico. La definición de este sujeto histórico, ¿no? Yo creo que, a ver, que hubo realmente, por un lado, un rompimiento de cuestiones y por el otro lado, una continuidad, ¿sí? El PRI aprovechó el movimiento para engrosar sus filas. Y muchas de las becas que dio, las dio con el argumento de que
El PRI es el instrumento de lucha desde adentro, ¿sí?, para cambiar el sistema, ¿sí? Y muchos estudiantes, me consta porque personas muy cercanas a mí y estudiantes míos se afiliaron entonces al PRI, ¿sí? ¿Verdad? Vamos, ¿qué quiero decir? Que la lucha no se acabó, ¿sí?, que siguió una lucha política muy fuerte y que el poder del PRI fue, a ver, estuvo presente durante muchos, muchos años dentro de la universidad, ¿verdad?, haciendo una labor de sabotaje muy fuerte. Lo muy interesante es que el movimiento estudiantil, ¿verdad?, sobrepasó todos esos bombardeos de millones de pesos, ¿sí? Todas y a todos. Realmente a mí también, como a la compañera, estos temas me conmueven mucho y las más de las veces prefiero no intervenir porque se me confunden más las ideas en función de la emoción. Entonces, bueno, trataré de ser lo más claro y breve que pueda. Dos temas me interesaría abordar. Uno que tiene que ver con la pregunta que hicieron por allá en la red respecto a los cuerpos, que tiene que ver con la verdad, con el tema de la verdad. Y el otro con lo que habló un poco Amaranta y ahora Mercedes, que tiene que ver con la continuidad y la discontinuidad en la historia. Salió un artículo de Marta Lamas en Proceso hace unos días, en donde refiere a Claudia Gil, mujeres que también en Brasil a propósito han estado a la cabeza, con el corazón en la lucha en contra de lo que está sucediendo allá, la ultraderecha brasileña, que precisamente se pregunta por la disyuntiva entre verdad o justicia, que aquí en México muy claramente y en otros lugares ha buscado ser siempre un verdad y justicia, pero un verdad y justicia que es problemático. Y dan dos ejemplos que también trató uno de ellos en particular el filósofo francés Derrida, Jacques Derrida, en relación al proceso de reconciliación en Sudáfrica, de paz y reconciliación en Sudáfrica, que le apostó a la verdad, dejando un poco de lado la justicia. Es decir, para que las personas involucradas en los crímenes dijeran la verdad y se pudiera conocer la verdad, fue necesario que la justicia, como la entendemos, la justicia distributiva, roles, etc., se suspendiera. Entonces hubo más verdad que justicia en estos términos. Mientras que en Argentina se apostó por la justicia, por esa justicia como la concebimos en el sistema occidental, y lo que sucedió fue que los militares involucrados en las desapariciones, en los asesinatos, etcétera, etcétera, cerraron filas y aunque se pudieron procesar algunos, pues no se logró tanta verdad. Se logró quizá más justicia en ese sentido, pero menos verdad. Entonces, en esa tensión un poco se mueve el texto, el artículo de Marta Lamas, que refiere a Claudia Gil, y desde luego que cuando pensamos además a eventos que tienen 50 años, como en el caso del 2 de octubre, pues se vuelve todavía más problemático encontrar la verdad, donde seguramente los responsables intelectuales, políticos ya no están y se fueron en silencio, etcétera, y donde las comisiones de la verdad han sido ficticias, pues es problemático, pero yo no creo que deberíamos renunciar a esa aspiración de verdad ni a la de justicia, pero y que es posible pensarla
siempre en estos términos de la atención, lo mismo para Ayotzinapa, pensando que los involucrados, sobre todo materialmente, sobre todo en los más bajos rangos, como la historia que contaba Mercedes, del policía que estuvo involucrado en los, pues seguramente entierros masivos, en las fosas comunes de los estudiantes y las personas que fueron asesinadas el 2 de octubre, digan la verdad, puedan decir la verdad, tengan la posibilidad de confesar lo único que merece ser confesado, que es lo inconfesable. En relación a continuidad y descontinuidad, me gusta mucho el hilo que tejía Amaranta y que ha estado resonando mucho en relación a 68, 43, ¿no? Y también 1999, 2012 y muchas otras fechas y muchos otros lugares y muchas otras geografías, seguramente, porque en efecto estos procesos son globales. No podemos pensar ni las aspiraciones emancipatorias que han sido reivindicadas por las izquierdas, ni los procesos represivos orquestados por la derecha, como localizados simplemente, ¿no? Sino hay siempre una tensión ahí, también entre lo local y lo global. Entonces, estoy leyendo ahorita por casualidad un libro muy bonito de Germán Hesse que se llama Narciso y Bocadoro, que son dos personajes que se mueven paralelos. Narciso representa un poco al ser espiritual, racional, y Bocadoro, el sensible, el animoso, digamos. Y una de las cosas que el personaje espiritual, Narciso, intelectual, el erudito, insiste es en que sus naturalezas son diferentes, que la suya, que tiene que ver con el intelecto, se empeña mucho en encontrar las diferencias, ¿no? Ese es su, como su gran potencia, o su gran poder, quizá. Y en efecto, cuando tratamos de pensar este problema entre continuidad y discontinuidad en los procesos históricos, creo que la idea de progreso tiende a generar una ilusión de discontinuidad, ¿no? Porque es una observación racional, es una idea racional, que está enfocada a la finalidad, al fin, que busca, que encuentra, cuando hacemos análisis de procesos históricos, etcétera, lo que es similar en la diferencia o lo que es diferente ahí donde quizás otro aspecto, el aspecto de este otro personaje de Bocadoro, del sensible, del animoso, del estético, quizá, encuentra similitudes, ¿no? Y me llama mucho la atención, por ejemplo, de las personas que se ha estado hablando mucho en los últimos meses y en particular en los últimos días, evidentemente, sobre el 68. Muchas personas insisten en que las libertades democráticas, las libertades de expresión de las que hoy gozamos son fruto de la lucha del 68, y es así, pero también es cierto que hoy las formas de represión, las formas de control, las formas de governance, diría por ahí algún otro filósofo, también han mutado cuando son más smart, son más inteligentes, no en el mejor sentido de la palabra. Cuando se estaban por licitar varias zonas para la flamante reforma energética de Peña Nieto, porque hay petróleo abajo y se iban a licitar, estábamos trabajando en la construcción de una comunidad agroecológica en la zona norte de Chiapas, en la zona Zoque. Y en la Ciudad de México, en una fiesta, un personaje muy oscuro se acercó, parecía tener mucha información sobre ese proyecto, y recuerdo que me dijo a mí nada más, porque se aseguró que no hubiera nadie más que lo escuchara, que ese petróleo se iba a sacar, que no había nada que se pudiera hacer para detenerlo, que él podía intervenir, mandar a intervenir cualquier teléfono que quisiera, y dijo algo más completamente brutal, dijo,
es verdad que ya no podemos andar matando indios como antes, pero tenemos técnicas más inteligentes. Entonces, se progresa, por un lado hay movimientos y hay logros emancipatorios, y por otro lado también otro tipo de técnicas de control, de represión, etcétera, y entonces hay una continuidad, y la continuidad tiene que ver más allá de con las diferencias o las similitudes que el intelecto pueda diseccionar, tiene que ver con, y ahí cabría la pena recordar a Walter Benjamin, las tesis sobre el concepto de historia, tiene que ver con la actualidad del pasado en un momento de peligro en el presente, y eso es una cualidad fundamentalmente sensible, emotiva, que encuentra esta continuidad. Y sí hay a todas luces y sensiblemente una profunda continuidad y una lucha continua que va desde atrás del 68, que encuentra en el 68 un paradigma importantísimo, y que llega hasta Ayotzinapa, Tlatlaya, y en fin, tantos otros eventos smart, perdonen la expresión. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Y en relación también a la cuestión de la verdad y de los cuerpos, un reportaje interesante mencionaba una arquitecta que estuvo trabajando en remodelaciones de los edificios de la zona de Tlatelolco, cuando tumban un muro falso, levantan un, ¿no?, encuentran cuerpos en Tlatelolco, e inmediatamente los cuerpos de seguridad, esto creo que fue en los 80s, inmediatamente la amenazan, la mordazan, etcétera, y hasta hace no mucho tiempo puede pues decir de ese hallazgo. Evidentemente los cuerpos fueron removidos y la evidencia fue hecha a desaparecer. Gracias. Bueno, yo en relación con lo que está diciendo el compañero y también la doctora Mercedes, querría destacar la relación que hay también, o el otro lado, respecto de lo que comentó Mercedes de la cooptación que hubo de varios de los estudiantes, el otro lado, ¿no?, que fue también la radicalización de muchos de los estudiantes y de los luchadores, y que dieron consistencia a los movimientos armados, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy pensando en las Fuerzas de Liberación Nacional, que después se tradujeron en lo que ahora conocemos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y aunque con un antecedente más atrás, pues la Liga 23 de Septiembre, ¿no? Y conectado con esto, también quería enfatizar cómo, sobre todo, la lucha de las madres por buscar a sus desaparecidos y desaparecidas es el antecedente que da más sustento a la institucionalización de lo que conocemos ahora como derechos humanos, ¿no? Es cierto que, por un lado, el Estado da por un lado los derechos humanos, y por el otro tiene otro tipo de configuraciones para reprimir, o otras formas smart, como lo está diciendo el compañero, o tecnologías o técnicas. Pero lo cierto también es que esta lucha de las madres, poniendo como ejemplo el Comité Eureka y a Rosario Ibarra y todas las subsecuentes madres que están buscando a sus desaparecidos y desaparecidas en relación con la guerra sucia, que también ha sido ocultada. Apenas en el 2000 se desencriptaron los archivos en el 2000 con Fox, fueron... Respecto a la pregunta que hacías, o sea, yo no recuerdo jamás que alguien me dijera en la escuela algo acerca de la guerra sucia, ni de los movimientos armados, ni de nada de esto, ¿no? Sino que, por ejemplo, apenas en 2000 con Fox se desarchivaron ciertos, pues, archivos que están siendo objeto de estudio, ¿no? Pero cómo esa institucionalización de los derechos humanos es la que, usada alternativamente, ha hecho posible que actualmente, y solo a través de las luchas de los movimientos sociales y de defensa de la tierra y el territorio, se empleen esos derechos humanos que ahora están
legalizados o institucionalizados también como parte de la lucha, ¿no? Y que de alguna manera eso pues está ahí ya en la ley y en su traducción jurídica, por ejemplo, ha dado lugar a una figura que se llama control de convencionalidad, que se supone que los juzgadores y juzgadoras deberían de aplicar y que se trata de que los derechos humanos y el principio pro persona está por encima de cualquier disposición o legislación. La cosa es que los operadores jurídicos se resisten, o sea, eso está desde el 2011 o un poco antes, se resisten a aplicar ese control de convencionalidad que consiste en que en eso, ¿no? En dejar de aplicar leyes que sean injustas y a favor de derechos humanos, ¿no? Y que a mí me pareció, por ejemplo, muy particular la resolución que emitió un tribunal colegiado del estado de Tamaulipas en el caso de los 43, que nos, luego en las noticias estaban diciendo que era una resolución que lo que hacía era dejar libres a los asesinos, y bueno, fue ahí una polémica en las noticias, pero que fue una resolución impactante porque para mí fue la primera vez que veía yo que juzgadores estaban aplicando ese control de convencionalidad. Estaban ordenando la creación de una comisión de la verdad, saltándose la legislación relativa a quién es la competencia de la fiscalía, dejando de manifiesto esta refutación de la verdad histórica, cuestionando las jerarquías y la falta de independencia de los operadores jurídicos y de los servicios periciales por estar al servicio de la presidencia de la República. Y en fin, es una resolución que ya al final hace un llamado a la sociedad también a la concientización y a que participen en la búsqueda de la verdad, ¿no? Y donde ahí se toma en cuenta la verdad como una cuestión de justicia, porque la verdad, mientras no se sepa, por ejemplo, dónde están los desaparecidos y desaparecidas, es un trato cruel e inhumano según las legislaciones internacionales, ¿no? Pero entonces, bueno, esta resolución, bueno, y además también invita al presidente de la República a que mande una iniciativa para que haya un presupuesto para pagarle a la Comisión de la Verdad, invita al Congreso Federal para que cree una partida para que se pague, se haga el presupuesto para esta Comisión de la Verdad, y hace un montón de cosas que yo en la vida había visto jamás que se presentaban en una resolución sobre la base de este control de convencionalidad. Pero también poner de manifiesto que esta resolución pues se quedó un poco ahí, ¿no? Porque no se ha hecho efectiva, porque inmediatamente la Presidencia de la República presentó un incidente de imposibilidad de cumplimiento de resolución, entre otras cuestiones o incidentes que se están presentando para no hacer cumplir esa resolución, ¿no? Entonces, ¿cómo están ahí todas esas contradicciones? Pero sí quería resaltar un poco el protagonismo de la lucha de las mujeres que buscan a sus desaparecidas y desaparecidos para institucionalizar los derechos humanos de los que ahora nos servimos ciertas organizaciones, y también las resistencias por parte del poder estatal para poder hacer cumplir esta institucionalización, ¿no? Ese era el comentario. Muchas gracias, Marcela. Pues tenemos ya, digamos, un horario, quizá también hay hambre, pero más allá de esto, querría decir dos cosas. Primero, que creo que por esto último que se ha dialogado en torno también al qué hacer frente a el relato justo de esa contrahistoria, frente a una historia oficial dominante, excluyente de muchos relatos, de muchas voces, que invisibiliza, que relativiza. La experiencia ya de esa falsa y virtual transición del 2000 abrió una particular coyuntura sobre cómo se relatarían los hechos del 68, de la Guerra Sucia, del 99 y la constitución del CGH, y vimos que fue un fracaso porque la administración de Fox, pero todas las instituciones encargadas en la educación, encargados de relatar en los textos oficiales la historia oficial justamente, no solamente la negó, sino que la revirtió y desapareció mucho de lo que tendría que haber sido ampliado. Hoy, frente al horizonte también de esta ficticia, lo veremos, pero al menos virtual, cuarta transformación, es también la promesa de traer un nuevo relato nacional.
En ello, evidentemente, las expectativas no solo dependen de las estructuras y las autoridades, sino justamente del trabajo de la universidad y los y las académicas, ¿no? Es decir, la verdad histórica será justamente repudiada, ¿no? Y llevada en las consignas propias de la movilización popular, pero toca no solamente demandar a las instancias oficiales de abrir ese nuevo relato, sino de escribir esas otras historias. Y para ello no podemos depender de nuevo de que las autoridades encargadas de esta, digamos, misión importante como autoridades públicas lo hagan o no, sino justamente de escribirlas, ¿no? De relatarlas. Creo que justo a propósito de lo que comenta Marcela, existe ya bastante trabajo desde la sociedad civil, las organizaciones, de traer todas estas otras versiones que Jesús nos hacía ver, por ejemplo en el caso de Ayotzinapa, de todas las posibles también versiones de la historia que hacen las historias, y creo que en ese sentido entonces sí tenemos muchas posibilidades de tener una tarea al frente, que es tanto revisar justamente que se cumplan los acuerdos de tener otra historia que habla de todas las otras versiones, pero en sí mismas de poder relatarlas y de multiplicar desde un ejercicio de la cátedra libre también estas reflexiones que sistemáticamente, cíclicamente, traigan a colación las otras versiones, la internacionalización justo de lo que también aconteció más allá de el relato nacional o local, y que finalmente creo que invitan a que tengamos desde la universidad y el ejercicio crítico de esa autonomía, pues la conciencia de asumir lo que nos corresponde, más allá de esperar que quienes ocupan estos puestos oficiales y quienes también perdiendo cierto compromiso, pues fácilmente también se hagan a un lado en la reivindicación del derecho a la memoria. Entonces, ojalá que también derive esta reflexión tan, tan rica, tan crítica que se ha hecho, de dialogar entre la memoria, el análisis, pues una invitación para que hagamos de este espacio de la universidad pues una permanente autoconvocatoria. Creo que por mínimo que sea el espacio de reflexión al que nos convocamos, haciendo justamente convocatoria de las voces que nos anteceden, de nuestras maestras, profesores, de los múltiples testimonios de quienes somos o hemos sido estudiantes en los espacios, pues traerlo siempre y convocarlo es un primer paso siempre valioso para que cobre sentido justamente el hecho de que la autonomía tiene mucho que ver con la autoconvocatoria y la autoconvocatoria tiene mucho que ver con la autogestión. Entonces, sea cual sea el espacio que tenemos, ojalá que el resultado, ¿no?, o uno de los resultados de este conversatorio, de esta mesa redonda, sea el que repliquemos las conversaciones que tienen que ver con este tema y tantos otros relatos que han querido frustrar desde la historia oficial dominante y que, sin embargo, por algo hoy aquí hemos podido traer testimonios, voces y memorias que nos hacen ver que en el fondo esa verdad histórica que no lo es, no se ha podido imponer ni se impondrá nunca. Entonces, frente a esa consigna, recordarles que hoy los compañeros y compañeras de la Facultad de Ciencias Sociales convocaron una marcha saliendo de la facultad a las 3:30 o 4 rumbo al centro de la ciudad. Entonces, esa histórica movilización está allí. Y si alguien más quiere compartir una información o decir algo más antes de concluir, pues bienvenidos. Yo por mi parte les agradezco sinceramente que hayan aceptado la invitación a venir, a compartir, y ojalá que sea una tradición que instalemos y se quede más bien instalada aquí en el CESMECA, sea quien sea que le corresponde estar, y que sea un espacio también de articulación para quienes, siendo estudiantes hoy en los posgrados, pues traigan a colación tan valiosos temas, porque el testimonio de Guatemala, de Colombia, del Perú, en fin, de todas las regiones, memorias y territorios que constituyen el paso de este espacio en Chiapas, en San Cristóbal, pues es lo que nos permite y le da sentido finalmente a quienes formamos parte de esta comunidad. Así que muchísimas gracias. Si no hay algo más que decir, pues me gustaría pues pedirles un aplauso en memoria también de los caídos y las caídas. Y pues para que nunca más. Gracias.